quesadillas la hicimos con otra carne y ahora la estoy preparando de nuevo y estoy usando pechugas de pavo molida con sal y pimienta, ajo, pimientos verdes y también tomate, salsa de tomate y cilantro. Así es que esta sí es otra carne diferente con la que también voy a hacer quesadillas. Estoy especificando porque no pasé la receta de cómo se hizo la otra carne de la que le estoy mostrando. También estoy preparando tomates picaditos. Se hace como un pico de gallo, o unos tomates súper picaditos pequeños. Con vinagre y sal y cebolla picada. Así estoy haciendo este. Y también he preparado este aguacate majado, guacamole, a mi estilo. Recuerden que al aguacate no hay que echarle aceite de oliva ni de ninguno, porque ya el aguacate de por sí es una grasa. Y también voy a usar queso mozzarella. Y aquí están los tomates y el sour cream, que le da un sabor muy rico. El mozzarella, si tienes picadito, muchísimo mejor, todavía más fácil. Yo solo tengo este en este momento y voy a usarlo. Le pasaré un poco de aceite de aguacate y pondré mi quesadilla aquí para que se vaya haciendo, dorando poco a poco. Y lo servimos así, lo puedes partir por la mitad, si es muy grande, o lo puedes comer así. Y lo puedes acompañar también con otra cosa que desees. Esta es otra versión del primero que ya vieron. El primero lo hicimos, fue una enseñanza de mi hija Natalie, que colaboró con este video. Y este lo acabo de hacer yo, aprendiendo a hacerlo como ella lo hace. Espero que lo hagas en casa, que te guste. Es muy nutritivo y así se ve. Puede verse mejor. Si le echo menos dentro, pues queda más aplastadito. Contiene carbohidratos a través de la tortilla. Y tiene pues ya las grasas, la proteína, la vitamina C, vitamina A, toda la vitamina que contiene lo que le hemos echado. Espero que te guste, que lo puedas hacer y disfrutar en casa. Yo ahora voy a degustar este que se ve muy bueno. Bye bye.